respecto a lo que tiene que ver el bono navideño, un bono en el orden de los 6.000 pesos, que se va a abonar en dos tramos, el primer tramo de 2.500 pesos y el segundo tramo en el mes de enero de 3.500 pesos. En el caso del primer tramo se va a abonar junto con el aguinaldo, que también ya tiene fechas, entonces va a estar disponible en todos los cajeros automáticos de manera inmediata. En el caso de la segunda parte del mes de enero, vamos a anunciar en un par de semanas más, vamos a dar las fechas exactas. Tiene que ver con una coordinación con el Banco de Corriente. No nos olvidemos que esto también es una inyección adicional de 560 millones de pesos que se pone en línea de caja, por lo tanto esto también genera, digamos, unas cuestiones operativas que tenemos que definir respecto al cronograma exacto en el mes de enero. Esto hace que, sumado a todo lo que se va a abonar en el mes de diciembre, tanto sueldo, aguinaldo, plus de 500, plus de 4.500, más este bono navideño, va a haber una inversión en el orden de los 4.100 millones de pesos en este mes. Es una cifra muy importante, con un esfuerzo tremendo por parte de la provincia, pero bueno, fue una decisión del gobernador en tener una mirada proactiva y más en un mes tan sensible como es el mes de diciembre. Canasta navideña también presentando con una oferta interesante. Sí, así es, canasta navideña que tienen descuentos muy importantes, en el orden de un 48% aproximadamente. Una canasta que en góndola está por encima de los 500 pesos, con 10 productos de primera línea, de primera marca, van a estar ofreciéndose a 299 pesos, con lo cual, si además quien la va a consumir o la va a comprar, digamos, es cliente del banco a través de las tarjetas de débito o a través de las tarjetas de crédito, tienen descuentos adicional. El Banco de Corriente pone a disposición descuentos los días miércoles, en el cual a través de tarjeta de débito van a obtener un descuento adicional de un 20% y en el caso de tarjeta de crédito un 10% y 12 cuotas sin intereses, con lo cual entendemos que vamos a llegar, digamos, a un sector muy grande porque estamos hablando de todos los clientes del banco, con lo cual también se suman activos y pasivos que dispongan de estos medios. ¿Fue difícil o sencillo acordar con los supermercadistas por la canasta? No, a ver, la voluntad siempre existió, la voluntad también la rescatamos de ambas partes, siempre existió, pero entendamos que en un año inflacionario como este ha sido muy complejo el armado porque algunos productos que han crecido de precios más que otros, realmente fue muy importante, digamos, el ida y vuelta en estas negociaciones, pero sí valoramos el esfuerzo que hicieron. Con lo cual ponemos a disposición de los consumidores, ¿no?, esta opción que entendemos como muy válida. ¿El beneficio de la canasta alcanza solo a Capital o a supermercados del interior? No, supermercados del interior también, ya están suscribiendo a través de Federación Económica, están avanzando con la suscripción de los convenios respectivos. Generalmente esto siempre lleva su instrumentación, una demora de 4, 5, 6 días aproximadamente entre que van firmando los convenios respectivos. Ya hay algunos que definitivamente ya se han materializado, en el caso de Cruzucuatiá, Bellavista, Empedrado, Goya, Mercedes, Mocoretá, Paso de la Patria, Santa Rosa, Santo Tomé, entre otros. Hay algunos que están ya suscribiendo en el día de mañana, es decir, esto lo que intentamos es que llegue a todos los rincones y que realmente este esfuerzo valga la pena porque es una importante inversión salarial que el Estado también está poniendo a consideración. Esto también, en el caso de la canasta puntualmente, también se suma, digamos, a la potencialidad del cordero correntino que fue anunciado días atrás, que también se suma y entendemos que tenemos los correntinos el privilegio de contar con estos beneficios.